No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Hola, ¿qué tal, amigos de mi canal de YouTube de De Un Solo? Este día, como siempre, traemos temas de interés para ustedes que nos están viendo a través de la pantalla de teléfonos, celulares, computadoras y todo el montón de dispositivos que hay para poder informarnos. Somos tan salvadoreños como ustedes y, como siempre, este día un tema interesante: menos diputados en la Asamblea Legislativa es lo que queremos los salvadoreños. Así que iniciamos el video de este día. Mi nombre es Saúl Montes, no soy troll, estoy en el DUI Centro y, bueno, iniciamos el video acá en el canal De Un Solo. Bueno, iniciamos el video de este día hablando de temas de interés para nosotros los salvadoreños, que muchas veces mantenemos a los señores de la Asamblea Legislativa. Nosotros los salvadoreños somos los que les pagamos prácticamente casi que todo a estos señores huevones de la Asamblea Legislativa. Hace algunos minutos les llamaba ratas, pero no, me voy a retractar, les voy a decir huevones. Bueno, El Salvador tiene 84 honorables señores de la Asamblea Legislativa, 84 huevones diputados de la Asamblea Legislativa que nosotros mantenemos. Tiene 6 millones de habitantes, o sea, El Salvador en extensión de población, digámoslo de esa manera. Tenemos 6 millones de habitantes, somos los salvadoreños dentro del país, y esto todavía, este censo, pues falta incluir a la población que está en crecimiento fuera de nuestras fronteras, que también son nuestros hermanos salvadoreños. Todos somos salvadoreños. Pero bueno, nosotros mantenemos a 84 señores flamantes, a 4 señores respetables. Señor diputado, ¿cómo le va? ¿Así les gusta que se les trate? ¿Ah? Que todo el mundo los halague. ¡Qué buen trabajo ha hecho, señor diputado! ¿Cómo le ha ido, señor, estimado señor? No, pues no. Acá es el mundo libre del internet y los vamos a tratar como ustedes tratan a la población salvadoreña: ratas huevonas. Somos 6 millones de salvadoreños, 21 mil kilómetros cuadrados, los que son los que somos en El Salvador. Mantenemos 84 huevones de la Asamblea Legislativa más los otros huevoncitos. ¿Saben quiénes son los huevoncitos? Los encargados de ser los suplentes. Los suplentes son los huevoncitos de este video. Vamos a poner ahí a los huevoncitos. Esos son los huevoncitos que también devengan un salario en la Asamblea Legislativa, porque si el señor diputado presidente, por ejemplo, no llega a trabajar, mando a mi huevoncito. ¿Qué tal eso? También los mantenemos. Otro de los datos interesantes es: los salvadoreños les damos a estos señores huevones de la Asamblea Legislativa alrededor de 6 mil dólares de salario. 6 mil dólares de salario para un señor diputado. Imagínese usted, cuando el pueblo está en los hospitales falleciendo, porque fíjese que no había medicamento del que le dejaron para el corazón, no hay medicamento. Porque fíjese que no va a poder llegar la patrulla porque no tenemos patrulla aquí en este lugar. La policía no tiene elementos. Imagínese usted, mientras el pueblo sigue prácticamente desangrándose, nosotros le mantenemos a los señores diputados 6 mil dólares de salario, de los cuales incluimos y desglosamos de la siguiente manera: alrededor de 4 mil y fichas de dólares para el salario libre de ellos, más otros beneficios que los salvadoreños sacamos de la bolsa y vamos a pagar al Ministerio de Hacienda, y todo eso después se distribuye para diferentes carteras del Estado, incluyendo el Poder Legislativo. Le pagamos a los señores diputados alrededor de mil dólares en concepto de transporte y telecomunicaciones. O sea que los salvadoreños pagamos la gran camionetona que andan los señores de la Asamblea Legislativa, la blindada en la que andan, ¿vea? Algunos hasta se ponen aquí el fusil, ¿vea? Y andan así, ¿vea? Haciendo con el gran plante. Pues nosotros les pagamos la camionetona en concepto de transporte alrededor de mil dólares, y también les pagamos el último teléfono celular que andan. Sí,
aunque usted no lo crea, en concepto de comunicaciones, los diputados gastan alrededor de $900 mensuales, los que hay que pagarle a los flamantes de la Asamblea Legislativa. ¿Qué le parece eso? ¿Le parece justo que cuando un país está en quiebra, cuando un país está sumamente delicado económicamente, los señores diputados no aceptan reducirse salarios y mucho menos ser cantidad menor? ¿Por qué hablamos de la cantidad? Una de las propuestas que debemos de apoyar los salvadoreños en el extranjero, que deben de apoyar ustedes como salvadoreños en el extranjero, es que se reduzca la cantidad de diputados. Ya en El Salvador habían reducido la cantidad de diputados antes del año 91, cuando yo todavía no estaba en el vientre de mi madre. Antes del año 91 había una cantidad un poco más reducida de señores flamantes de aquel entonces de la Asamblea Legislativa. Ya los diputados eran menos, pero a partir del año 91 a algún huevonazo se le ocurrió que debían de haber más diputados en la Asamblea Legislativa porque el índice de población había crecido, entonces teníamos que meter más gente porque la población era mayor. Este índice, sin duda alguna, es lo principal que se debe de cambiar. Se debe de cambiar, y el señor Nayib Bukele, este es un llamado que le hacemos de parte de toda la comunidad de YouTube y todos los que nos ven dentro y fuera del país, que son una gran cantidad los que nos están viendo fuera de nuestro país. Déjenlo en los comentarios desde donde nos están viendo y denle like y suscríbanse, no se les olvide eso. O mejor dicho, suscríbanse y activen la campanita, aquí no es like como el Facebook. Pero bueno, seguimos con el tema de este día. ¿Es justo que nosotros como salvadoreños mantengamos a tanto diputado? ¿Le parece a usted justo? Es que el diputado en El Salvador es el peor pagado de Latinoamérica. Que en la Asamblea hayan 84 diputados ganando $6,000, esto más lo que está debajo de, mira, te voy a dar esto, pero aprobar tal ley. Te voy a dar estos tantos miles, pero aprobar esta otra ley. Te voy a dar esto y aprobar tanto. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece justo que en nuestro país, con tanto índice de delincuencia, con tanto índice de personas que no tienen acceso a un trabajo, sigamos manteniendo a tanto huevón en la Asamblea Legislativa? Personalmente le digo, yo creo que no es justo que los salvadoreños dediquemos una buena fracción de nuestro bolsillo y del futuro de nuestros hijos vayan a tener que estar pagando préstamos que a los señores diputados se les ocurre hacer. Imagínese usted el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa. No, es que los diputados no pueden estar en el riesgo de que les vaya a caer una duralita. No, es que los diputados no pueden estar en el riesgo de que les vaya a caer el cielo falso. No, eso no, no, a ellos hay que darles lo mejor. No, yo no los podría llamar, pero ni oficina. Qué gusto de saludarla, ¿cómo está? Muchísimas gracias. ¿Verdad que me ha llamado Carmen María? Porque son los padres de la patria, los padres del país. Cuando en este país, en Oriente, por ejemplo, hay hospitales que se les han quebrado las duralitas y no han podido todavía comprar las duralitas para poder ponerlas. Y no es por el nuevo gobierno del señor Nayib Bukele, no, porque el nuevo gobierno de este señor Nayib Bukele, del presidente Nayib Bukele, tiene pocos días, así que no podemos hablar precisamente de ellos en estos momentos. Y esperamos que el día que nos toque hablar del gobierno del señor Nayib Bukele siempre vaya a hacer en bien, porque es por lo que los salvadoreños los elegimos y votamos por ellos. Pero bueno, así corre nuestro país, así corre la realidad de los salvadoreños, que todos los días nos salimos a las calles a partir la madre, a salir con miedo, a subirse a los buses con miedo de saber si vamos a regresar a casa, mientras los señores de la Asamblea Legislativa van en sus grandes camionetas blindadas con el gran fusil aquí hasta así, camina con plante. ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño les paga todos esos lujos. Es justo que sigamos haciéndolo como salvadoreños. Debemos de proponer ya
Ya hay un diputado que lo ha hecho y vamos a mencionarlo por acá, y no es que queramos hacerle propaganda porque de hecho los estamos criticando, pero este señor diputado junto a una bancada han dicho o han sometido una propuesta de ley donde se pueda reducir la cantidad de diputados en el territorio nacional. Pero como ya era de esperarse, los otros montones de no quisieron y dijeron que no, que eso había que pensarlo, porque cómo iba a ser posible, dijo el señor de presidente de la Asamblea Legislativa, el del nylon, el que andaba peleando allá en el Redondel Maferrer, dijo de que no, que había que cambiar la constitución porque para dar un paso de esos en el país había que cambiar la constitución, que es algo totalmente falso, porque no tiene nada que ver, o en sí, sí parte con la constitución, pero en realidad es con el código electoral, donde dice que son 84 diputados, y lo único que habría que reformar es una ley electoral, precisamente un articulado electoral, en el cual dice que son 84, hay que cambiar eso, hay que poner menos en esa descripción y de esa manera progresivamente todo va a ir cambiando. Así que no está tan difícil, hay que proponerlo. Nosotros como el canal de Un Solo proponemos que se reduzca drásticamente el número de diputados en nuestro país. No necesitamos el montón de huevones que hay en la Asamblea Legislativa, definitivamente que no los necesitamos, son 84 mantenidos. ¿Le parece eso correcto? ¿Le parece que usted y yo tengamos que estar pagando por estos 84? Definitivamente estoy seguro que no. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. ¿Qué tal si dejan su comentario en la parte de aquí abajo? Se suscriben, por favor, suscríbanse. Tienen que hacerlo para podernos ayudar a que este canal siga creciendo y a poderles generar contenido. Mi nombre es Saúl Montes. No soy troll, como dicen los señores diputados, que todos los que los criticamos somos troles y nos escondemos. No, señores, y aquí estamos dando la cara, miren. Y bueno, nos despedimos de esta manera. Mi nombre es Saúl Montes, esto es el canal de Un Solo. Suscríbanse, dejen sus comentarios desde donde nos están viendo. Y salvadoreños en todo el mundo, les deseamos abrazos y muchas pupusas. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de Un Solo.